Matapos mabigong agawin ang WBO Light Flyweight World Title kay Ivan Calderon noong September 12, 2009. For the winner, by way of technical decision, para el ganador por decisión técnica, el Iron Boy. Ay nabigyan ulit ng pagkakataong maging world champion ang ating kababayan na si Rodel Mayol. Nang kuhanin siya bilang challenger ng nooy WBC Light Flyweight World Champion na si Edgar Sosa ng Mexico. Nakuha ni Edgar Sosa ang titulo noong 2007 nang talunin niya ang may dugong Pinoy na si Brian Viloria sa pamamagitan ng majority decision. And now the WBC light flyweight champion of the world, Edgar Sosa! At mula nga noon, bago ang laban kay Rodel Mayol, ay 10 beses niyang nadepensahan ang kanyang titulo. Ang laban nila Sosa at Mayol ay ginanap noong November 21, 2009, kung saan dedepensahan ni Edgar Sosa ang kanyang titulo sa harap ng libo-libo niyang mga kababayan. At hindi lang hometown advantage ang meron si Edgar Sosa, dahil lamang din ito sa experience na may kartada na 37 wins, 5 losses at may 21 KO. Habang ang ating kababayan na si Rodel Mayol naman ay may record na 25 wins, 4 losses, 1 draw at may 19 KO. Bagamat sa balwarte ng kalaban ginanap ang bakbakan, ay hindi naman ito alintana ni Mayol at kitang-kitang focus na focus ito sa laban at handa makipagbakbakan sa kampiyon na si Sosa. Impresionante cañón del sumidero. Todo en paz. Expectativa el público mexicano. Aquí tienen ustedes amables amigos. Estamos ciertos que ganará. Los que hizo 17 defensas. Al peleador más grande que ha dado Chiapas como lo este es el Doxo. De Roberto Ramírez Jr., su padre. Ese Puerto Rico. Recién fallecido. Mientras tanto ve cómo va hacia el frente. La mano. ¡Vaya coge! Metieron un brutal derechazo. Como calentamiento está muy bueno porque ya vieron el gancho que lo pierde, pero es muy vivo. Muy buen round para Rodel Mayol. Conectó el mejor golpe del episodio, Ricardo. Sin duda alguna. La República Mexicana. Sa round 2 ay mukhang nagkaroon ng konting dayaan. Dahil binawasan ng 1 punto si Mayol dahil sa isang accidental headbutt. Con ese recto de derecha que vuelve a castigar sobre la cara de Sosa y un cabezazo fuerte que me parece es de manera premeditada por parte de Rodel Mayol. Edgar Sosa con este impacto en la ceja izquierda y está cortado. Octavio Meirán, te preguntamos rápidamente cómo. Nakitang kita naman na nagkasalubong ang kanilang mga ulo at hindi ito sinasadya. Campeón por la herida que tiene. Ahí vemos, me parece que embiste prácticamente el peleador de Filipinas, Ricardo. Era desdibujada y ya le quitaron un punto. Bueno, le quitan un punto y entonces lo consideran accidental. Ahí está. Finalmente, doctor Alfonso Morales, le quitan un punto a Mayol. Sí, el problema por el round en que se da es el de inicio. Dahil nga doon ay tinapos na ni Rodel Mayol ang laban para makaiwas na din sa dayaan kung aabot man sa desisyon ng laban. Va para adelante el retador filipino Rodel Mayol tratando de aprovechar este momento psicológico, el grito de Sosa, Sosa. Y otra vez le llama la atención al referee. Muy bien llamada la atención. Muy bien llamada la atención. Ahí el apunte de Octavio Meirán. Marca a la izquierda. Sosa falló a la derecha recta, tratando de encontrarle la distancia a Mayol, que entra nuevamente con la cabeza muy, muy peligroso al momento de embestir el peleador oriental. Ataca Sosa y busca castigar abajo en este que es el segundo episodio de la pelea. Ricardo Finito López, te escuchamos. Debe estar muy alerta el campeón Edgar Sosa. Está noqueado.
está haciendo su última pelea en la división de los pesos mini moscas, en donde ya es uno de los tres grandes de todos los tiempos desde 1960, que han hecho más de 12 de 11 defensas. Y la de la titulación 12, pero hoy Eduardo Camarena, Rubén Olivares, amables amigos, el cabezazos, nos parece que esa circunstancia es importante subrayarla, aunque sí, no podemos hacer a un lado. Por nocaut técnico de Filipinas, Robert Quintanilla Mayor. Pues aquí es una velocidad increíble. Un peleador muy vivo, trabajando en sus piernas. Sa ngayon ay retirado na bilang boxer si Rudel Mayol, ngunit hindi pa din ito iniwan ang larangan ng boxing dahil sa ngayon ay trainer na siya ng mga ilan natin Pinoy boxer. Bago tayo matapos ay shoutout muna kay JJP Top 10, Antonio Villahuan, Jasper ITB at kay Jemuel Asuncion. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.